las medidas tomadas por el gobierno dominicano en el marco del estado de emergencia. ¿Cómo califica usted las medidas tomadas por el gobierno en el marco del estado de emergencia? Ahí está la pregunta del día. Bueno, Amado, con relación a esa pregunta, si se puede comentar un poquito. Sí, dele. El objetivo de eso es el distanciamiento social, es mantenerse en casa, es evitar contagio. Y ahí volvemos. Si no tenemos identificado a las personas que están contagiadas, si no tenemos ubicadas a las personas que están contagiadas, y si no tenemos ubicada a la persona que estuvieron cercana o estuvieron participando cercana a esa persona que está contagiada, el asunto va a continuar. Porque aún con la cuarentena, dentro de esas casas puede haber una persona infectada que no esté tomando las medidas necesarias de alejamiento social o que tal vez la vivienda no le permita. Entonces, cuando se corre la cuarentena y se permite accesar a hacer algunas actividades diarias comunes, esa persona iría a poner también en peligro a otras en su quehacer diario, sin saber que está contaminado, tal vez teniendo algunos síntomas y creyendo que es una gripe. Por lo tanto, hay que combinar una cosa con la otra para que pueda tener buenos resultados y romper la cadena de contaminación. Ahí está la gran importancia de hacerse las pruebas, de hacer pruebas, porque si no se hace, no se sabe si se tiene en sí el COVID. Hay cientos de personas en la casa que están con algunos síntomas y no saben que tienen el COVID, no están seguros. Y salen a la calle a comprar, salen a la calle a hacer sus quehaceres normales y pueden también contaminar a sus familiares sin quererlo. Para romper la cadena hay que conocer todos los puntos que aprovecha este virus muy inteligente. Así es. Bueno, vamos entonces, mis amigos, vamos a entrar a este otro tema. El gobierno extiende el estado de emergencia a partir del día de hoy, viernes 3. Iniciarán pago a beneficiarios del programa Quédate en Casa. El gobierno dominicano anunció la extensión del tiempo de toque de queda debido a la crisis que vive el país por el coronavirus COVID-19. El presidente Danilo Medina lo ha extendido por 15 días a partir del viernes 3 de abril, desde las 5 hasta las 6. En otro orden, ministro de Hacienda y coordinador de la Comisión de Asuntos Económicos y Empleo, Donald Guerrero Ortiz, informó que el gobierno iniciará hoy el pago a las primeras 899.354 familias del programa Quédate en Casa, a fin de asegurar la alimentación de esos hogares, en su mayoría integrados por trabajadores informales. Guerrero Ortiz explicó que en las cuentas bancarias de las familias que actualmente se benefician del programa Comer es Primero, se acreditará 5.000 pesos mensuales en dos partidas de 2.500 cada uno. Así que ahí están las imágenes de apoyo y vamos a ver entonces, vamos a entrar a esto. Bien. Así es. Adelante, Georgiano. Bueno, miren, yo más que entrar en muchos detalles, yo quiero llamar a nueva vez de mi parte, ¿verdad? Ese es mi punto de vista y yo espero que cada persona que me escuche lo entienda, lo respete y el que no lo entienda, bueno, pues que no lo entienda. Yo quiero llamar la atención a un grupo de gente que están en la República Dominicana a propósito de las medidas que se están tomando en nuestro país. Primero, los que no están cumpliendo, los que están en la calle bochinchando, los que están en la calle jugando pelota, que no fue lo que dijo el ministro, que fue que yo lo vi, que están en la calle jugando pelota, específicamente aquí en San Francisco de Macorís, en varios barrios que usted lo ve, especialmente niños y jóvenes descalzos jugando pelota. También pedirle a estas personas que se han estado quejando, y yo quisiera
que piensen, que se detengan un momentico. Y yo lo voy a decir de manera llana. Dejen de estarse quejando tanto. No jodan tanto a este pueblo. El grupo, sí, claro, Amado. Te digo por qué. Mira, ahora mismo yo acabo de recibir la información de que un amigo nuestro, un compañero bastante joven, acaba de fallecer en Nueva York y yo estaba hablando con él anoche. Hay que confirmarlo. Sí, veo que la hermana de él ya hizo la publica, lo hizo público. Ay, y él acaba de fallecer en Nueva York, señores. Y aquí hay gente quejándose de que no tienen un abanico, pero por Dios. Ayer falleció, lamentablemente, la esposa del señor gobernador. María Encarnación. María Encarnación, que era la directora de los comedores económicos aquí en San Francisco de Macorís. Y hay gente pidiendo un abanico. O sea, la gente se está creyendo como que esto es un relajo. Aquí hay gente que está diciendo, mira, que están en el hospital y que no le han dado un acetaminofén. La gente cree que este virus es un relajo. Yo quiero llamar a la atención de la población. Señores, dejemos de quejarnos tanto y vamos a cuidarnos. Y contrario a lo que dice mi compañero, que aunque le respeto su punto de vista y su opinión, yo tengo una diferente. Dejemos de enfocarnos en la prueba. Hágase de cuenta que usted es un COVID positivo y no le dé la mano a nadie, no salude a nadie, incluso en su propia familia. Mantenga el distanciamiento social, especialmente con aquellos que son vulnerables. Porque mira, se lo están diciendo. Mira, Yerjan, déjame colaborarte un dato. Antes de ayer, tuvo que venir a la ciudad el señor que trabaja conmigo allá arriba, que quien vive en Naranjo Dulce, la casa que tengo en Naranjo Dulce. Me comenta él que en estos días ha pasado para boba más gente que en Semana Santa. Oye eso. O sea, me dice, boba está llena de gente, porque por ahí ha pasado muchísima gente y hay supuestamente un cierre del cruce. Pero me dice él que él bajó y nadie le dijo nada. Él vio a los policías, pero nadie le dijo nada. O sea que eso está entrando y saliendo y eso lógicamente provoca el virus porque esa gente va allá contaminada y los que van que no lo están se pueden contaminar porque creen que como están allá, no están fuera de la ciudad, donde está la aglomeración humana, pues no le va a tocar el virus. Entonces así es lo que tú dices, esto no es un relajo. Así es. Mira, Amado, ayer me llama una persona de la comunidad de las Guasumas quejándose de que al lado de su casa se están juntando gente a jugar dominó y que se están aglomerando personas. Y la gente tiene que entender, mire, hágase de cuenta, en lo que llegan las pruebas, hágase de cuenta que usted es un COVID positivo. No le dé la mano a nadie, no le estornude a nadie arriba. Se le ha dicho mil veces cómo hacerlo. No le tosa a nadie arriba, lávese las manos y mantenga la distancia, especialmente con aquellos que son más vulnerables. Por ejemplo, los que están enfermos de enfermedades, por ejemplo, crónicas como la diabetes, cuestiones renales, no saluden a los niños, no carguen a los niños, porque los niños pudieran ser portadores del virus y no saberlo. Entonces, ¿de qué manera nosotros lo controlamos? Sencillo, distancia. Si estamos en una casa, cada quien en su habitación, lo más posible, y tratemos de no tener contacto social. Por Dios, porque lo que usted espera la prueba, se le pega el virus y lo mata en lo que usted espera la prueba. La prueba no es la solución. La solución, claro, ese es mi punto de vista. La solución está en usted cuidarse y en usted cuidar a los demás. Por supuesto, un momentito, Fulvio. Por supuesto, la prueba tiene la ventaja de que cuando te hacen la prueba, ya el faculto sabe qué tratamiento va a aplicar. Ahí es que está lo importante de la prueba. Pero ¿sabes qué es lo que pasa, Amado? También, que no hay tratamiento. También el proceso de contaminación. Y Yerjan, sí hay. Se están aplicando tratamientos que están dando buenos resultados. Sí. Se va a comenzar a aplicar a partir del lunes. Santo Domingo se está aplicando. Pero dime cuál es. Para los ricos hay. Díselo a la humanidad, ¿cuál es? Te lo voy a enviar. No, pero díselo a la humanidad, ¿cuál es el tratamiento? Y yo lo dije aquí el martes. Que no lo hay. Yo lo dije aquí el martes. Dímelo cuál es. ¿Cómo se llama? Se está aplicando. En el protocolo se está aplicando, en la clínica, en el hospital se está aplicando.
Se dijo que se va a aplicar aquí y eso de la prueba, eso de la prueba es necesario para poder controlar, para poder ver dónde están los focos. Es el problema, es que si nosotros ver muchas cosas. Sí, mientras tanto la gente se va a seguir muriendo, porque no va a haber prueba en el mundo entero para todo el mundo. Deje, no, le decimos a la gente, la corrupción se roba los cuartos, por eso no hay prueba. Yo no, claro, como en España no hay prueba, como en Italia no hay prueba, como están justificando eso. El problema es que queremos venir a utilizar estos momentos para sacar todo lo malo de nuestro país. No, que hay que hacer pruebas. Y aquí se ha sido irresponsable con el pueblo. Aquí se ha sido irresponsable con el pueblo. Sí, como son irresponsables en Italia. La mejor, la segunda mejor, el segundo mejor sistema de salud del mundo es Italia. Y tú vienes aquí a decir que la prueba no es necesaria cuando la Organización Mundial de la Salud lo dice. Cuando todos los organismos internacionales lo dicen, cuando todas las instituciones científicas del mundo lo dicen. Sí, claro. Todos los gobiernos la están asumiendo. Sí. Bueno, es una cuestión de posición, es como dijéramos, es como si tú vas a un lugar por primera vez y no conoces la carretera, no es lo mismo que tú sepas cuál es la carretera que tú debes de tomar y que cuando tú ya la conoces de hace tiempo, pues entonces tú sepas dónde está el más mínimo hoyo, dónde está la curva y vas un poco más precavido. La idea de la prueba es esa. Adelante, Carolina. Bien, ante todo esto y viniendo al tema, en mi momento voy a tratar el punto de las restricciones y qué entendemos que se debería de hacer. O sea, no es tan sencillo como simplemente pedirle de favor a la gente que se quede en su casa. La cultura nuestra no es de pedirle de favor. Y está demostrado. Con eso que tú dices en los ríos, lo que vemos a cada momento, y jugando pelota y jugando dominó. Más adelante voy a tratar eso. Hay una preocupación en una importante parte de la población con el tema de recibir esas ayudas a las personas más necesitadas. Ya supuestamente era a partir del lunes que se iban a hacer las entregas. Vemos las informaciones acá, donde el ministro de Hacienda, el señor Donald Guerrero, y el tema de las casi 900,000 familias que se beneficiarán. Es importantísimo, muchachos, amigos televidentes, que esto pueda llegar a la gente. Sabemos y hemos establecido y conocemos que se supone que la más rápida y la más ágil será la que se aplique a través de la tarjeta Solidaridad, porque ya es una estructura que está creada, solamente es la inyección del dinero a esa gente. Hay mucha preocupación en el sector empresarial, las pequeñas, medianas empresas. Ya se está iniciando el tema de hacer esos procesos para que las empresas puedan recibir ese porcentaje de ayuda del gobierno. Nosotros veremos en los próximos días todas estas medidas económicas, cómo realmente funcionarán, si se hará como se espera de que llegue a quien tenga que llegar. O sea, en ese sentido sí podemos decir, es algo nuevo. Y las autoridades y el gobierno tienen una gran responsabilidad de no dejar desvalido, de no dejar de un lado a estos diferentes sectores de nuestro país, desde los más vulnerables que se benefician a través de la tarjeta Solidaridad, que creo que son los que están más seguros en este momento con esas ayudas, a los que se les está solicitando a través de la web o que vayan a esas oficinas que se han establecido y que algunas están normalmente en los pueblos, de este programa Quédate en Casa, para beneficiar a hogares o a familias que no están o que no aplican para la tarjeta Solidaridad, porque sabemos que hay unos reglamentos muy específicos para poder tener la misma, y asimismo el sector empresarial. El caso de los chiriperos y demás, que se supone que entrarían a este plan Quédate en Casa, que era el lunes, ahora que era el miércoles, y todavía se está a la espera. Muchachos, señores, amigos televidentes, hay mucha incertidumbre con ese beneficio económico que se pueda vivir. Vemos a veces a la gente desesperada, porque no es fácil estar en la casa sin saber qué se va a comer, qué te va a llegar. Si tú tienes una familia de 5 miembros, de 3 miembros, hasta tú solo que seas, y lo que cuentas es posiblemente con 100 pesos en el bolsillo y sin saber y tener la incertidumbre de dónde podrá llegarte o cómo, cuándo será, debe de ser una situación muy, muy difícil, y hay que ponerse en los pantalones de esos ciudadanos. Señores, no saber que usted va a comer, lo que usted le va a dar a sus hijos,
usted que tenía la fritura en la esquina y que ya no la puede hacer, el motoconcho, porque no está cargando gente, porque la gente, la mayoría está en su casa, y hace un sinnúmero de personas, el peluquero, el barbero, la dama del salón. O sea, siento y creo que es así, que es muy abrumador lo que está viviendo una parte importantísima. Ese choque psicológico que estamos viviendo propio de la enfermedad, y a eso sumarle esa situación económica que nosotros tenemos, debe de ser bien difícil. Bueno, quiero aprovechar la ocasión para leer los artículos más importantes, ¿no? Son dos, del decreto 142-20, donde el artículo primero dice que se mantiene vigente por un plazo adicional de 15 días a partir del viernes 3 de abril, o sea, a partir de hoy, del año en curso, todas las medidas de distanciamiento social adoptadas por el Poder Ejecutivo el 17 de marzo de este año, así como las medidas adicionales que ha implementado la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y Control del Coronavirus en respuesta a la situación de emergencia creada por la pandemia COVID-19. Segundo, se extiende por 15 días a partir del viernes 3 de abril del año en curso el toque de queda establecido mediante el decreto número 135-20 del 20 de marzo del 2020 y sus modificaciones de 5 p.m. a 6 a.m. en todo el territorio nacional. Eso es lo que dice el decreto, lo que quiere decir que la cuarentena se ratifica por 15 días más, y también el toque de queda desde las 5 de la tarde. Ese es el contenido del decreto 142-20 sobre este tema. ¿Bien? Bueno, ahí está. Así es. Volvió.